Este farero. El farero de este, de este faro se llamaba Anselmo Antonio Vilar García. Su padre había sido el primero de los fareros cubos en Torre del Mar, el que había sido llevado por el temporal. En el tiempo en el que el padre deja de ser farero y hay un faro eventual, el segundo farero se llama José Galvez y el tercero es Antonio que sustituye un poco a la familia que son de origen gallego, de cordillón. Y que retomaron el venirse el padre aquí, se quedó aquí. Bueno, y el hijo también llegó a ser farero. Imaginaros que este lugar donde estamos... se llama la acequia bigotona. Esto prácticamente era, como veis, todo campo. Fijaros donde está el faro ahora mismo. Este es el faro en el que estamos. Todo esto. Y lo que no veis... que es por donde habéis venido andando. que es todo... desde la torre que hay. ...la Torre de Almayate que se llama... ...a toda esa zona de Vega, imaginaros eso... ...prácticamente lleno de, bueno pues de... de cultivo, de caña de azúcar... ...etcétera, etcétera... ...aproximadamente unas 5.000 hectáreas... ...bueno pues imaginaros... ...a raíz de la desbandad... ...que a mí no me gusta decir desbandad, perdonadme... ...yo nunca, a pesar de que hay libros escritos y demás... ...yo le quiero llamar huida... ...porque desbandad era el término... ...fascista nacional porque tachaban a la gente que se marchaba de pájaros en desbandada y no eran pájaros eran seres humanos eran vida eran personas niños ancianos gente que no tenía que ver absolutamente nada con la guerra y que por la, los miedos que había la desinformación y demás tomaron la carretera de Málaga almería y fueron en desbandada porque éramos unos pájaros me considero yo uno de ellos por tanto yo Desbandada no la llamaría nunca, a pesar de que los títulos en libros y demás se le llama así. La huida, porque la gente huía, huía del pánico de todo lo que podía pasar. Los pájaros eran ellos. Imaginaros con la desbandada o con la huida la cantidad de gente que recala aquí. Hay una primera parte de ametrallamiento de las aviones italianas, la FIA C32, que eran uno eh, en biplazas que además tenían ya un mote puesto por la población los chirri porque cuando pasaban racheaban podían eran, eran aviones que podían bajar hacían el ruido de chirr y ese chirr era el chirri de las aviones italianas que tienen un nombre que como conocéis eran las aviones Fiat las C32 junto con los Junker alemanes los Junker alemanes eran más bombarderos y los Fiat eran más de ametrallamiento bueno pues tanto las aviones alemanas como las aviones italianas peinan el día 6 y el día 7 por la media tarde la zona de salida de la araña en dirección Rincón de la Victoria y La Cala. A partir de ahí se hace la noche y cesa. Hay lluvia, estamos también hablando de febrero. Mal tiempo y las aviones retornan para hacer una eh, batida al siguiente día. Toda esa gente que va llegando. Se centra en Vélez Málaga, en este caso en el término municipal. Era Vélez Málaga, pero era la localidad de Torre del Mar. Torre del Mar alcanza tal protagonismo que se pueden concentrar en esta zona cerca de 220.000 personas. Es más o menos lo que se calcula. De esas 120.000 personas, tenemos que pensar que hay gente que había salido días antes desde Marbella, Fuengirola, Manilva, Torremolino, más la gente que venía incluso de Granada. ...huyendo hacia la costa... ...para retomar de nuevo la salida para Almería... ...¿vale?... ...entonces, imaginaos todos los pueblos del interior... ...Almachar, los pueblos de Aiznate, Alfarnate... ...gente de, 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 de Zafarraya, gente de Periana... ...todos los pueblos de arriba... ...¿qué ocurre?... ...los que más adelantados llegaban... ...era la columna del comandante Usbardi... Un italiano que además había retomado eh, antes que era su posición porque había tenido un problema con otro capitán y parecía que este tenía muchas más ganas de eh, entrar en Málaga. Antes que nada para descansar, decía. Tienen un problema en primero en venta de Zafarraya. Tienen un problema en el puente de Don Manuel, que el puente se derrumba. Y entonces esas, esas tropas se quedan un poco aisladas porque no pueden llegar aquí. Y la primera tropa que llega aquí es la tropa, curiosamente, de... Borbón y de la torre familia de los Borbones. ¿Mm? Llegan aquí el 8 de febrero a las 2 de la tarde. Málaga ya estaba entregada, Málaga ya se había rendido. Dicen que sin ningún disparo, ahora os cuento, y una vez que ya no hay eh, nadie en Málaga que les pueda hacer resistencia, tienen vía libre para a, ...para venir aquí a, a recoger a todas o a masacrar a toda la gente y detener a la gente. Se vende, se hace el bulo. ...de que aquí estaban las tropas republicanas... ...infiltrados y demás... ...pero aquí lo que había era población civil... ...es posible... ...que alguno pues... quite quitara en la huida... ...se quitara su tal... ...y se vistiera como persona más... ...y algunos que tenían familia aquí... ...los recogían y se fueron... ...pero las tropas republicanas... ...o las milicias republicanas... ...ya se habían ido... ...para intentar buscar un primer cuartel general... ...de fuerza en Motril... ...primero en Nerja pero después fue en Motril... ...y después se tuvieron que ir... ...bien... ...mientras que venía la gente entre el 6 y el 7... ...de febrero... Hay tal, tal cantidad de población aquí en Torre del Mar que no os podía hacer una idea. Esta zona de aquí, hacia el fondo, todo esto evidentemente no estaba edificado, era vega, se llena de cantidad de personas y los aviones empiezan a pasar a media tarde, a medida que van a llegar. ¿Qué hace el farero, Anselmo? Apagar las luces, con la visión de que si yo no doy posición, aquí no hay ametrallamiento. ¿Por qué? Pues muy sencilla, razón. Primero que las aviones italianas, las que os he dicho, la FIA, no llevaban lo que tenemos como el sensor para conocer la posición, no tenían, porque eran aviones más antiguos. Los Junkers estaban mejor en esa situación, porque los Junkers habían estado en guerra y, y habían estado eh, más metidas en la guerra y estaban más perfeccionadas. Pero los italianos, los aviones que mandó Mussolini aquí, eran aviones, de, vamos a poner entre comillas, de segunda mano, mutrillas. Pero hacían daño, evidentemente. Eran biplanos, volaban bajo y ametrallaban de la mejor manera. Había zonas de aquí que eran lisas y podían ametrallar el litoral. Resulta que a medida que esto va creciendo de personas, este hombre apaga la luz del faro durante dos días. Y oculta la posición de Torre del Mar a las tropas. tanto a los a los barcos que están faenando o que están por aquí, que se quedan sin luz. Los pocos barcos más las fragatas que estaban dando toda la costa. El Cervera se queda durante un tiempo en el puerto de Málaga, custodiando el puerto de Málaga, y el Balear y el Canarias son los que vienen para acá. Pero claro, cuando ellos llegan tarde porque no tienen posición, donde bombardean es en Torrox. ¿Por qué nunca se ametralló en Torre del Mar? Muy sencillo, parece que era una metralla ¿verdad? Pues porque este señor apaga la luz. La apaga de tal manera que le cuesta la vida, evidentemente. La apagó. La apagó durante dos días, los días justo en que aquí se acumuló tal cantidad de gente que le dio acción primero en las acequias que había aquí, en recuperarse, en beber agua, en mmm, coger las cañas y, y alimentarse y después de aquí seguir hacia eh, El Morche, Torró, evidentemente toda esa zona que a partir de ahí sí empiezan las ametralladoras a funcionar, los aviones a bombardear. ¿Por qué? Porque los aviones seguían por el faro de Torro que estaba encendido. El faro de torrón nunca se, nunca se apagó y las, eh, las frecuencias y las insistencias por la noche del faro dio situación a los aviones, más bien a los barcos que a los aviones, los aviones salían de madrugada. Precisamente porque el, entonces todo el bombardeo que ha habido siempre, que, que más, el más cruel de todos... empieza en el Morche y termina en la parte de Nerja y después de Nerja hablamos al Muñeca Ariadra. Esa fue la zona, además más complicada, porque el, el, el camino era o por montaña o por cercano al mar y las la carreteras que habían cercano al mar era prácticamente roca y mar. Tiraban a las rocas para que incluso si no daban las rocas cayeran encima de muchas personas. Muchas personas no murieron por balas, murieron por aplastamiento de rocas. ¿Vale? Los barcos, ¿qué os puedo decir? Los barcos a 200 metros tuvieron la mejor posición, tanto en el Morche, que podían entrar un poquito, como en las mmm, calas que hay en Nerja y en esa zona por donde pasaba la gente. Porque los barcos llegaron incluso algunos a acercarse a 250 metros de la orilla. Imagínense ustedes un barco como el Cervera, como el Canarias, como... El Baleares a todo meter, fustigando la costa. Ese tiempo en que no hubo situación de localización de Torre del Mar sirvió para que mucha gente pudiera escaparse. Sirvió para que mucha gente pudiera escaparse. Evidentemente algunos los pillaron en otra lona, en otra zona, pero otros pudieron salvar la vida. ...unos fueron más listos... ...otros otro, eh, tiraron incluso por el camino de Algarrobo... ...otros se metieron otra vez y volvieron a, a, a... ...se volvieron atrás porque no podían... ...porque tenían gente mayor... ...porque habían muerto a gente... ...imaginen ustedes... ...la des, ...cómo estaba esto de gente desorientada... ...sin información... ...sin absolutamente nada más que el conocimiento... ...de que vienen, que vienen, que vienen... ...y había que salir de alguna manera... ...había gente mayor... ...que pensaba que después de Almería estaba Francia... ...había gente mayor que pensaba que después de Almería estaba Francia y que ya llegarían a Francia y ya salvaban sus vidas. Y todavía le quedaba pasar el filtro de, de, de Almería, irse incluso algunos hasta Alicante y otros algunos a la zona que todavía era republicana como era Cataluña. Por tanto, esta investigación me llega a mí, curiosamente, por gente que jugaba al fútbol. Hizo una historia del Vélez. Y gente mayor que después me comentaba, dice, ¡buah! Aquel futbolista era muy bueno, pero se tuvo que marchar por la guerra y tal. Y se estuvo un tiempo escondido. Y menos mal que apagaron la luz del faro. ¿Cómo? ¿Cómo que apagaron la luz del faro? Sí, sí, la luz del faro la apagaron. Y por la apagaron mucha gente se escondió alrededor y gracias a este señor mucha gente salvó la vida. Tanto es así que después de investigar mucho, de conocer la figura de Anselmo, Anselmo murió con 51 años. Estaba a punto de jubilarse. Le quedaban muy pocos años, le tocó la guerra los últimos días y murió con 50 años porque en la madrugada del 9 al 10 de febrero de hace 81 años lo fusilaron. Fue quizá una de las primeras víctimas de los que entraron aquí, los que mataron, porque había evidentemente apagado la luz, que era lo principal que tenía. Un faro lo primero que tenía que tener, es el faro encendido en su horario habitual y el faro limpio. ...y siempre al día con todo lo que era... ...el tema de saber el aceite que tenía que poner... ...la parafina, todo lo que necesitaba... ...el caso es que fue fusilado... ...y prácticamente su nombre quedó ahí... Eh, ...buscando, indagando en los archivos de, de Costa... ...en los archivos de Faro y demás... ...me dieron el nombre, pude tirar del nombre... ...me fui a, a su localidad natal... ...la Junta de Galicia me mandó el certificado... ...de, de que era, su padre era farero... ...y él continuó, yo desde aquí exijo que por lo menos si no este faro, alguna calle tenga el reconocimiento de Antonio Anselmo Vilarco García, hijo de Farero, Farero que perdió la vida eh, apostando por muchísimas muchísimas personas que en toda esta zona de aquí, cerca de 200.000 estuvieron sufriendo mucho y gracias a ellos muchos también salvaron la vida. Simplemente eso.